¡Dale, Yone, sí! No, bro, miren lo que pega, bro, el Yone. Nah, bro, qué mentira este campeón. Lo van a nerfear. Lo tienen que nerfear. Esto es un abuso. ¡Ah, lo que pega, bro! Lo que pegan los retadores. ¿Qué es esto, vale? Es convertir a Fiora en Academy. Fiora Academy sería perfecto acá. ¡No! ¡Oh, justo, bro! ¡Justo! ¡Ah, la Fiora Academy! ¡Justito, bro! ¡La pedíamos! ¡Ah, los 6 Academy, bro! Esta es la compo. Ya está. Esta es la compo. Hay que tratar de perder para sacar el Yone 3, bro. Se me fue un Yone. ¡No! ¡Se me fue un Yone! ¡En serio! Quiero perder y luego tratar de sacar esto al 3. ¡Ay, no! Una más y nos jodemos más. Ok, R al puño, genial. Podemos arrancar Scrap, Innovators. Y de Scrap Innovator buscamos otra cosa más chévere para el late. Línea frontal, vamos viendo. Puede ser Clockwork con Camille. Este chabón va a jugar. ¿Cómo va la raquecita arrancando, Jordan? Estamos arrancando de vuelta. Jugué las placements, quedé en plata. Después me quedé un poquito estancado. Así que nada, voy a tratar de jugar bien ahora. Con foco, con buena economía. Tratando de tener, digamos, sentido común. ¿Cómo se van los mutantes? Tengo duda. Mutante no la tengo en la web todavía, porque los mutantes son muy variantes. Entonces iba a ser muy complejo hacer una guía de mutantes por ahora. Así que probablemente haga una guía aparte de mutantes en algún momento. Todo bien, Polanco, ¿cómo estás? Ok, Camille de tanque. Matón no. Este innovador puede ir, pero este es mejor por ahora. Ok, Camille tanque. Retador. Y después puedo meter, no sé... Queen MF. Mutante situacional, claro. Sí, es complejo jugar mutante. Los regresos imposibles son mi especialidad. Academia tiro doble. Los Kemtes explotan de morir tus unidades. Un objeto aleatorio. Esto me obliga a jugar Kemtes. Explotan de morir lo que inflige 20% de su vida máximo con daño mágico a los enemigos dentro de dos hexágonos. Unidades sin objetos. Obtienen tren. Oh, agarro un objeto cualquiera. Doble esto. Solo para él de última. Tirador, matón. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Ya mi tanque es Camille. Y esto puede ir para Fiora o para Yone a futuro. ¿Cómo está gustando el nuevo set? ¿Te parece bueno? Me parece bueno, Murloc. Sí, está bueno. ¿Puedes decirme con qué PC puedo correr mínimo TFT? No lo sé, bro, pero no te pide mucho. Lo mismo que LOL. Si te corre LOL, te corre TFT. Uf. El fin justifica la violencia de los medios. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Estamos muy bien acá. Tengo ganas de subir, pero no quiero vender nada de esto. Tirador. Tengo como mucha línea front. Tengo mucho. Me falta un tanque. Me falta la Camila al 2. Tengo Camila al 2. Le doy la armadura y no muero. No morimos nunca, loco. Voy a banearla de una vez. Creo que ahora estamos muy bien. Samira acá. Samira de holder. La que no va realmente es la Caitlyn, pero igual me sirve para one-shotear a alguien. 1150, Garen protector chatarra. Esto no creo que juegue Garen tampoco. El chatarra puede ir, este no va a jugar nunca. Chatarra no, imperial. ¿Por qué me regalan un Darius al 2? No es Darius 2, ok. Vamos a esperar un poco. Esperamos un poquito, veo cómo esto. ¿Cómo está Felipe? El Naibo está funcionando. Meta de TFT. Siga su PC en Instagram. Sorteo todos los meses. Perfecto. Upe, te sigo el set 2. Y en el set 6, Darius, el nuevo reggaetón y perrol chino. El perro león se llama ese, bro. El perro león. Voy a subir rápido el level para tratar de sacar a Samira 2. Ya con una Samira 2 me va a aguantar muchísimo esa chica.
En Caitlyn, este talón no juega. Todo esto lo puedo vender. Todo esto incluso. O sea, Caitlyn es buena porque puedo meter Tistán y cositas, pero... Tipo, para tratar de meter tirador y tal. Incluso le pude haber dado los objetos a Caitlyn para que pegara a ella. Pero bueno, me engolosiné cuando vi la Samira, dos Samiras, digamos. Me engolosiné demasiado. ¿Cómo estás, Guarna? Todo chévere, bro. Diordel no, Arcanista no, esto no. No me terminó de salir nunca la Camila al 2, bro. Eso es malísimo. Tirador. Y la Camila es la que me tiene que aguantar acá. Acá tengo que subir. O sea, la única razón para no subir es porque quiero tener la Camila al 2. Pero la Camila al 2 tiene que salir natural. Este pibe no es muy bueno. ¿Puedo ganar? ¿Vender todo esto? No, pero para subir es 8 igual. Es que mi pico de poder es Samira. Voy a tener que subir siempre acá, aunque no quiera. Porque tengo que subir. Imperial no creo que meta. Vigilante, capaz. Vigilante o mecánico. Ok. Me hice recién top 1 con el Super Vegar. Bien, ¿cómo estás, Seche? ¿Cuándo te puedas mirar el Instagram? Me mandé una foto de mira. Vale, bro, luego la veo. La tengo que presubir siempre. Porque mi pico de poder es esta señora. Tengo que conseguirla. Me estoy divirtiendo, sí, Morita, está bueno. Está Sachet. Esto y esto. Puede ser armadura concha. No tengo curación. Arco, ¿no? Para dividir daño. Voy a agarrar esto, porque esto me va a permitir dividir el daño. Tengo esto y puedo hacer tac-tac. También necesito crítico también. Esto es enorme. Tengo Camille, tengo esto. También lo otro que puedo hacer es valor del titán. Y trato de hacer esto, esto más valor del titán y se lo doy a Yone. Pues Yone necesita curarse. Lo malo es que tiene esto y si no pega crítico estoy jodido. Pero igual estamos bien acá. ¡Ey! Está la gente acá, loco. Y se vinieron todos para acá. El Six lo vendo. No voy a usar Scrap nunca. Me jaló. ¿Ya tiene tu mejor acepto ahorita? No, todavía no. Hay que probar un poco más. La Samira está pegando en la máquina. ¿Por qué sigues con...? Voy a vender esto y voy a comprar esto. Porque capaz lo cambio. Capaz hago valor del titán acá. Que acá el ideal es ganar, vender esto. Esto no. La Samira voy a hacer que aguante un poco. Necesito Samira 2 para que aproveche más esto, loco. Está emocionado el pibe. ¿El tablero con fuego solar está roto? Sí. Está bien tener arcos acá. Lo ideal sería ganar, vender esto y ver qué onda. Que tanquee Darius. Después lo cambio igual. Sindicato erudito no me sirve. Este está medio fuerte, pero no ha usado ítems. Así que yo le debería poder ganar. Tengo dos tanques buenos. Tengo muy buena línea trasera. Lo que sí me conviene es estar del otro lado, me parece. Me acabo de tener que vender esto. Ok, necesito Samira 2. Vamos a buscar Samira 2. Probablemente roleando un poquito en 7. Y luego voy a hacer mucha economía para rolear en 8. Si vamos a jugar Samira 2, debería jugar retadores full. Ya necesito dos retadores más para darle más velocidad a Samira. Ya tiene velocidad, tiene esto. No tiene curación, así que la tengo que dejar atrás. No la voy a poder dejar adelante. Falso Yone, bro. Yo no cazo para matar. Lo voy a meter de una vez. Falso Yone. The fuck. Te van a vender la Samira y ya darle los ítems a Yone. Pues Yone va volando con estos ítems. Flying, bro, Yone con estos ítems. Los mataré con mis manos. Nunca corro riesgo. ¡Ah, bro! ¡El Yone! Lo que pasa es que si se lo doy ahora a Yone, va a tardar mucho el Yone en ser level 2. ¿Será bueno una estrella o tiene que ser dos estrellas para ser bueno?
¿Me podría explicar cómo se arma Yone? Yone es daño físico. Normalmente es filo del infinito, crítico y duplicar daño. Y ya con eso va volando el pibe. Ah, le puedo dar valor del titán y ya lo tengo volando, loco. Yo te protegeré. A ver cuánto pega sin ítems. Sí, bro, miren, está pegando más el Yone. Pegó casi lo mismo que esta señora. O sea, obviamente los dos al uno. No, Yone uno está bueno. Vamos a darle de una. Vamos a darle de una. Vamos a confiar, vamos a confiar. Hay que confiar, hay que confiar. Vendemos esto, metemos esto. Metemos todo esto al Yone. Y ahora tengo ganas de vender a esta señora para darle las cosas al Yone. Pero necesito tanque, así que no lo puedo hacer todavía. ¿Puedo subir? Ya tengo academia con Leona, que va a ser el tanque al frente. Esto te da cosquillas. Otra academia acá. Esto te da cosquillas. Puedo meter una academia más para la próxima. Puede estar más adelante el Yone, pero creo que ahí está bien. Samira, retador. Me sobra una academia y me sobra un retador. O sea, puedo sacar a Samira y meter esto. Y así tengo más academia. Y eso va a hacer de que el Yone pegue más duro, ¿no? Se cura. Mientras más AP tiene, más se cura. ¡Ah! Me mató al Yone, bro. Veo más utilidad Yone con una Guinsoo. No. O sea, sí le sirve, pero los objetos ideales es crítico, duplicar daño y coso. Porque se acaba muy rápido la pelea. Como que ya, la idea es darle un poquito de velocidad con retador, pero no está mal igual tu idea. Pero cuatro retadores no es necesario. Cuando tu equipo se queda con menos unidades que el oponente, tus unidades regeneran 10%. Tus unidades curan 30 vida al morir. Los ataques de tu unidad ignoran 10%, 20% de la moral del objetivo y reducen curación. ¿Esto o esto? Hace que se cure ya este chabón. A ver ahí. Yone bien, esté bien. Hay un momento que desarma a los enemigos que atacan a los restadores. Está muy OP. No lo he visto todavía, no me suena. Estaba viendo que Yone no funciona tan bien sin Runan. Sí, es muy bueno con Runan. Porque aplica Runan él y aplica Runan el otro. Entonces como que pega muy duro. Pero sí, normalmente es con Runan siempre. Es esto crítico y Runan. Y que se cure simplemente con su pasiva. Tengo dos opciones, rolear en 7. Este puño iría para Fiora. Puño mana Fiora. Puedo reforjar también. Hoy solo he jugado Chente con Urgo. Está bien, está bueno que te acostumbres a esa compo primero porque está buena. Pero el Yone también está fuerte, así que te lo recomiendo también. El Yone va volando también. Voy a jugar seguro Academy, pero al final voy a jugar retadores. Esta señora y aquella, no sé. Tiene que ser esto o esto. Vamos a ver si nos dejan algo bueno. Necesito esto y esto. O algo acá. Esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto. Ok, me dejan sin nada. Voy a agarrar esto así, ya le doy el cosito a Yone. Vamos a darle la duplicidad. Vean la diferencia ahora cuando le damos el huracán de Runan, bro. Se vuelve loco. Yasuo lo sacaron, bro. Yasuo pasó mejor vida ahora. Que ahora sí tenemos un buen campeón. Lo puedo poner al frente, creo. Creo que no me lo matan si lo pongo al frente. Que llegó ahí Ezio Dinatore. ¿Cómo estás, Dinatore? Gracias por esos 2 meses, bro. Toritos y menor que 3 para ti. ¡Bum! Gracias, Dinatore. Puedo cambiar todo y vender Urgot, pero quiero probar al Yone, así que no lo voy a hacer. Estos objetos son mejores en Urgot que en Yone. Pero está bien, vamos, probemos Yone, estamos bien. Se fue Yasuo, bro. Bienvenido, Kurumo. Kuro DM.
Este no, este tampoco. Darius viene bien. Bienvenido Juanse HKG. Cualquier duda se la haces al chat, si te leo te respondo también. Saspidix ahí con el falo, bienvenido. Esto no, esto no. Vamos a esperar acá tranqui. Voy a subir al, a 7 urgente. ¿Cómo va Fajín con Johnny aparte de crítico? Decente. Pero los mejores objetos, lo repito. Último suspiro, crítico y esto, bro. Y la huracán de runa. Luego la, el tanque es Camille siempre. Estos dos salen y entran dos. Entra esto con otro retador. Puede ser esto. Va a salir esto y esto ahora. Este es Academia. Voy a dejarlo por ahora. Porque esta león es Academia. Pero apenas pueda meto los dos retadores. Puedo sacar dos Academia, que son estos dos. Por dos pibes de esto y así favorezco a este chabón. Pasa que el que tengo que sacar es el Darius. Tengo que subir de nivel y sacar Darius y meter esto y esto, creo. Así dejo Leona Academy, que Leona tanquee un poco al lado de esta señora. Ah, bro, miren lo que pega el Yone. Está demasiado roto. Se los mató a todos. 6000 pega, es level 1, viejo, ¿qué pasa? Es activar el rasgo nivel... Jupe, ¿qué es activar el rasgo nivel prismático? Prismático normalmente son los últimos, los de 8, los que tienes mucho, cuando lo tienes al nivel máximo. Ganaste 12 días con Chaco. Chaco está fuerte, lo nerfearon, pero sigue muy fuerte. Ok. Vamos a jugar esto y esto, seguro. Así que... Este chabón es rango 1. Este chabón es tanque, la verdad. Ok, probemos así. Tengo Academy. Un mejor Academy que Katarina, seguro. Doble armadura. Está Garen. Garen creo que es mejor que Kata por ahora. Ok, ok. Mercenario retador. Encuéntrame el camino. Este, Queen desarma, debería ser mejor que esto. Y esto no va. Tengo armadura para Camille. O puedo hacer también esperar un poco. Creo que tengo suficiente tanque con esto que tengo. Voy a esperar un poco. Retador Academia. Me va a faltar tankiness un poco. Pero si pego durísimo no es necesario. Como que me puede carrear Camille y meto al bichito para que tanto Yone como Fiora me carreen. Yo creo que con esto aguanto. Vendemos todo esto. Empezamos a subir tranqui. Retadores. La primera compo de este parche fue que antes con Auto Carry me salió el luxo mucho académicos. Leona tanque reventó segundo puesto decente. Estoy trabajando en un cosplay de Thresh, me gustó. El de Thresh ya lo hice, bro. Lo tengo en el Instagram. Creo que no tengo el comando. Pero si buscan mi Instagram, a lo mejor, @jupezón, ahí tienes el cosplay que hice de Thresh. Hay otro cosplay secreto que se viene por ahí. No les puedo dar información, pero en unos días sale. En unos días sale en las redes. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram, @jupezón, y ahí van a ver los cosplay y todo. Arran el celular, @jupezón, y ahí me ven. ¿Estás trabajándole esto, pa? ¿Cómo está, Cela? Voy a subir porque quiero asegurar esto. Este tiene Johnny también, así que tengo que rolear antes que tres puntitos. Porque tres puntitos está... Sí, tres puntitos... ¡Oh! ¡Matarlo! La otra es matar a tres puntitos acá. Antes de que me saque mi compo. ¡Dale, Johnny! ¡Sí! Bro, lo saqué. Perfecto, porque este es el que me tenía... Academia Protector... Esto es muy bueno porque me libera los muñecos. Si no, iba a ser complicado ganarle a este pibe. Ya en Challenger, no, bro, en plata por ahora. Estamos arrancando recién. Socialite puede ir. Retador, me da mucho. Mientras más AP le doy, más se cura. Es muy bueno Academia con este chabón. ¿A quién puedo sacar? A esta Academia mediocre, Leones Academia, este es coso. No puedo sacar a nadie. Creo que es subir y meter Brown y listo. O meter esto. Meter Brown o meter Socialite. ¿Dónde está Socialite? Mira, está Socialite ahí, perfecto. Me está esperando Socialite. Tengo que subir y meter Socialite. Voy a meter Tari, que eso hace que aumente el daño de este chabón. Me preocupa no tener tanque. El único tanque es Camille. Me preocupa un poquito.
No, bro, miren lo que pega, bro, el Yone. Nah, viejo, qué mentira. Ahorita cuando esté level 2, esto va a tener 75. Nah, bro, qué mentira este campeón. Lo van a nerfear, lo tienen que nerfear. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Este PB, no, bro, ya está en el live. ¿Me recomiendas para subir elo seguro? Juega Kentek con matones. Peso, estatura, cosplay, mi leyenda. ¿Quién está roto, Feli? Ah, no, el Yone está roto. El Yone no tiene sentido directamente. No tiene sentido. Creo que es arco. Creo que es arco y puedo hacer una para la Fiora, más que nada. Puedo rolear un poco acá porque... La bestia se fortalece. ¿Jinx? ¿De Jinx? ¿Qué tonto es? Espada y mente afiladas. Tengo que ver a quién saco ahora. Porque me gusta dejar a Queen. Lo que pega, bro, lo que pegan los retadores. ¿Qué es esto, vale? Lo que pegan los retadores, hermano. Leona la voy a dejar. ¿Cómo estás, Dractar? Bienvenido. Esta demonio haciendo cositas. Dale boca. Tengo que ver cómo. Ok, todas las de Leona ya senta un reflector. Al inicio del combate obtiene 75% de los efectos. Esto es bueno. Tras lanzar tu primera habilidad, los academias restauran un 80% de su maná máximo. Ah, la shit, esto está roto. Las unidades se curan 20. Esto está roto. Así que voy a tener que ir full academia. Voy a ir dos retadores full academia, probablemente. Los academias restauran. O sea, los academias son mis carries reales. Ok, tiene que ser puño maná esto. Pues veo qué onda. Este es rango 1, este es rango 1 también. Así que este tiene que ir acá. Que darle un hueco acá. Vamos así por ahora. Upe, ¿le puedo poner Filo, Shoujin, Sanguinaria, Jin? Sí, sí, pues. Jin es muy versátil. Es más versátil de lo que parece. Le tienes que dar ítems y ya. Va a ser difícil matar a este Garen. Ah, me reventó el Garen. Necesito a la gente al 2. Brown es bueno. Leona también puede ir. Creo que voy a tener que sacar retadores. La Queen es buena igual. Encuéntrame el camino. Voy a tener que decidir qué juego. Esto no lo voy a jugar nunca. No voy a meter full retadores. Estoy bien, estoy bien. Perdí esta racha, pero este chabón está level 7, full in, con dinero. Yo estoy level 8 full oro, o sea... Estoy mucho mejor que él. Difícil posicionar cuando tienes la frontera tapando a Yone. Sí, o sea, quiero que Yone... Igual tiene un hueco, Yone. Tiene un hueco Yone y tiene un hueco Fiora para pasar. Fiora. Es muy bueno. Pero justo tengo los Academia. Así que creo que voy a sacar a Camille al resto. Sí, voy a usar Brown de carry y voy a meter, no sé, pocos retadores, tipo dos retadores nada más. Porque el buff es con academia. Ok, tengo un montón de ítems, no son los mejores, pero bueno, algo hacemos con esto. Tengo que sacar los academia mediocre.
Que voy a pensar bien qué hacer con los objetos. Esta entra si sí, esta extra, si no, no. Necesito el Yone 2, bro. Necesito urgente al Yone 2. ¿Puedo reforjar un AP que es mediocre? Arco. ¿Puedo hacer esto? Una armadura acá. Resistencia es un tormento. Hagamos los pedazos. Andrés Juream se ha suscrito. Límites nada más. Gracias, Andrés. Ahí te saludo, hermano. Que superes límites en tu Niwan y gastes mucho zinc, Andrés. Dorito y menor que 3 para ti. Fuck. Ah, este era Academia. Tenía los 6 Academy, bro. No era mala idea jugar 6 Academy ahí. Puedo jugar... 6 Academy es muy bueno. Te da 60... y 10. Vamos viendo. Ítem para Vex. Cualquier objeto defensivo le sirve. Es muy buena con redención también. Con redención. No entiendo por qué no me sale el guacho este. Será hora de las rondas de mundo. Socialite. O sea, puedo meter más socialite para tratar de buffear a este tipo, pero por ahora estoy bien, creo. Tengo armadura. Tengo relicario el Solari. Tengo academia y academia. Tendría que sacar los socialite y meter academia. Pero están al 2. Socialite al 2 van a ser siempre mejor que 6 academia. Clockwork es bueno también. Voy a tener que vender esto. Porque ya jugué los socialites. Daño adicional y mana por segundo. Iba a jugar esta compo, no se ve mal. Esto es lo que no me gusta, capaz. Tengo que armar algo de esto. No tengo nada de defensa. Capaz esto y más daño me olvido de la defensa. Algo para Brown, ¿no? Garen por Graves. Graves es un poco más útil que Garen. Te van a meter este Galio, pero no entra nunca, ¿no? Fiora está sacando el carro. Sí, sí, Fiora es mi carro. Y eso que no es... Es convertir a Fiora en Academy. Fiora Academy sería perfecto acá. Pero no me estaría saliendo, bro. Va a ser Fiora 3, si no. Si va a ser Fiora mi carry, es meter retadores más que otra cosa, ¿no? Retador vigilante. Sí, es meter retador. Ya, los dos están carriando. Está carriando más Yone, pero porque tiene ítems. Sí, creo que voy a sacar esto. Fiora 3. Tengo para meter 2 Academy. ¡Ah! No sé si es sacar a los socialites estos, bro. Mediocres. Parece que están al 2. Academy. Creo que es un error sacar estos pibes porque están al 2. Solo porque están al 2. Cuatro. Y 4 acá serafines. Más grande. Creo que subir al 9, ¿eh? Pasa que no quiero subir al 9 sin tener al Johnny al 2. Me parece un exabrupto que no tenga al Johnny todavía.
Buena línea frontal. Este tiene. Este no me sirve de coso. Este también, este también. Este es el único de daño físico y se está muriendo. Así que tengo que sacar a los. A los bodyguard, bro. No me sirven los bodyguard contra esta gente. Tienen puro daño mágico. Los retadores no son muy buenos que digamos. Claro. Sí, o sea, normalmente metes. Metes un tanque retador. Metes a esta chica. A ¿cómo se llama? A la tijeretera. El receptor puede cambiar lugar. No cambia lugar por partida. Si arranca la partida en ese lugar, no. La Camille. Voy a subir. ¡Ah! ¡Me! ¡Oh! ¡Justo, bro! ¡Justo! ¡Ah! ¡La Fiora Academy, bro! ¡La Fiora Academy! ¡Fiora Academy, bro! ¡What the fuck! La pongo acá. Fiora Academy va acá. ¡Ah! ¡La Fiora Academy! ¡Justito, bro! ¡La pedíamos! ¡La pedíamos! ¡La pedíamos la Fiora Academy! Porque ella escala muy bien con AD y con AP, bro. Es perfecto. Es perfecto esto. Fiora 3. Creo que no voy a poder subir al 9 y sacarla al 3, así que creo que la voy a rolear ahora. Bueno, y necesito meter Academia, así que no sé, te saco a ti. 6 Academia. ¡Ah! ¡Los 6 Academy, bro! Yo te protegeré. La Queen creo que no va a jugar igual. Esta es la compo, ya está, esta es la compo. Ahora tengo que tratar de sacar al 3. Sacar esto al 3. Sacar Yone 3 y Fiora 3. No voy a subir al 9. No necesito subir al 9. No, miren el daño. Miren el damage. No, bro. Lo que pega. No, no pierdo. No, no hay forma de perder. ¿Qué academias tengo? Ta, 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 ta. Este me da CC por lo menos. Este no hace nada. 8 academy no sirve, ¿no? Nada. Lux Academy 4. No. No, no, no. 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 Más que todo de 4 quiero. De 4. Fiora. Yone. Yone. Estamos cerca, estamos cerca. Muy close, bro. Faltan 3 y 3. Si no puedo sacar las dos, elijo una. Espero no ganarle a los dos al mismo tiempo. Sería jodido. Vamos, bro. Fiora y Yone. Fiora 3, Yone 3. ¿Este se murió? ¡Queda vivo Dark Phoenix! ¡Aguanta, hermano! Creo que le ganó el fantasma. Ganó, ¿no? Sí, ganó Dark Phoenix, bien. Debo tratar de perder esta que viene. Hagamos los pedazos. Así puedo perder. Hay que tratar de perder para sacar el Yone 3, bro. Se me fue un Yone. ¡No! ¡Se me fue un Yone! ¡En serio! No lo vi, bro. Igual puedo perder un par de veces. ¡Ah! ¡Es el Yone! No sé si pierdo igual. No había nada del Yone. No voy a poder hacer Yone y Fiora. Me ganó bien, 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 me ganó bien. Ok, está fuerte este pibe, ¿eh? Hay chance todavía, vamos. No hay ni Yone ni Fioras acá. Quedamos con esto. La garra Redemption. ¿Qué tiene él? 6 academia con cositas. Yo también tengo los 6 academia. Bueno, será hora de las rondas de mundo. No,
No lo puedo creer, bro. No me sale. Tengo que seguirte. Tengo que sacarlo. Porque solo aparece 6 academia. Porque yo saqué al Yone. Saqué al Yone a propósito para perder. Porque quiero hacer por uno de los dos al 3. Sí, sí, sé que me falta academia. Porque quiero perder. Quiero perder y luego tratar de sacar esto al 3. Igual me puede salir mal. Capaz pierdo, bro. Capaz me matan. ¡Ay, no! Ok, ok, ok. Me quedan 2 vidas. Hay chance todavía. No hay, bro. Se acaba. O seguimos intentando. Vamos a seguir intentando. Una más. Una más, una más. Una más y nos jodemos más. Vende Fiora. Nah, nah, voy a esperar un poco más. Porque si la vendo, si me falta un Yone, vendo Fiora. Pam, para, param, pam, 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 para, param. Tengo 2 rondas acá para lograr hitear. A ver, le voy a decir. Compra de 4. A ver si sale. Compra de 4 de oro. A ver si sale. Nah, no lo voy a decir. Pon la garra trampa. Nah, nah, nah. Quiero perder, quiero perder. Ok, listo. No puedo volver a perder. Ahora vamos full, full serio. Full seriousness. Ok, academia. Esto, esto. Curación. Forma de daño mágico. Para Lux, probablemente. Ahora sí, bro. Hay que confiar. Para param pam 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 para pam para pam pam para param pam 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 para param pam para param pam 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 pam. Ahora Olin y Fe, bro. Olin y Fe ahora. Yone Lux. Yone Fiora, Yone Fiora. No te preocupes. 4, 4, 4. Espada y mente afiladas. Espada y mente afiladas. Ahora estoy buscando la Fiora, bro. Me falta una Fiora ahora. Creo que le gano. Y si no, ahorita buscamos la Fiora que falta. Estábamos muy cerca, bro. Tan cerca, pero tan lejos. Buen ulti, buen daño. Sí, acá ya vamos. ¡Ah! ¡La tech, bro! ¡La tech! Había que hacerla con el 3 estrellas, viejo. Era 3 estrellas. Pero bueno, ya está. Pues el chabón estaba muy fuerte. Si le daba un chance más, capaz me deleteaba el tablero. Yone Fiora roto, hermano.